Toca de Neta y Cruz. Hola, muy buenas tardes, queridos cristovidentes. Bienvenidos una vez más a este su espacio, Punto, Cadeneta y Cruz. Recuerden que este es un espacio para compartir, para reflexionar, para aprender y también para participar. Por eso desde ya les hago la invitación para que ustedes nos escriban a puntocadeneta@cristovision.org. Y bueno, a esta hora de la tarde yo envío un saludo muy, muy especial a todas aquellas personas que nos están viendo en diferentes lugares de Colombia. Sabemos que nos están viendo en Barranquilla, en Sincelejo, en Cartagena, en Villavicencio, en Medellín, en Cali, en los Santanderes, en fin, muchísimos lugares de Colombia. Ya está llegando la señal del canal Cristovisión y esto nos llena a nosotros de muchísima, muchísima alegría. También saludo a aquellas personas que siguen nuestra señal a través de www.cristovision.tv. Bueno, queridos cristovidentes, después de este saludo, les voy a plantear el tema del día de hoy, un tema muy interesante, además que vamos a vivir un programa muy bonito. Vamos a estar hablando acerca de reconstruyendo la vida matrimonial. ¿Ustedes qué creen, amigas? ¿Será esto posible? ¿Será posible que después de una separación la pareja tome la decisión de vivir nuevamente unidos? No lo sabemos. Por eso ustedes no se pueden despegar del televisor. Yo por el momento los invito para que veamos la siguiente nota. Hablemos de... El propósito de reconstruir un matrimonio es establecer una relación más sólida que la anterior. Para llegar a la reconciliación, ambas partes deben estar dispuestos a dar lo mejor de cada uno para consolidar un matrimonio colmado de confianza y amor renovado. Las razones de la separación pueden ser varias, pero la reconciliación es solo un acto de amor que permite afrontar cualquier problema que se haya generado en el pasado. El proceso puede tardar bastante tiempo. No se puede esperar a que el apaciguamiento se dé de la noche a la mañana, porque las razones de una separación en ocasiones son bastante fuertes. Como la infidelidad, que es uno de los acontecimientos más fuertes que impactan la vida de casados y es bastante difícil de afrontar, porque nadie está preparado para este suceso. Aunque existen varias razones que llevan a una separación y posteriormente a una posible reconciliación. La manera de reconstruir una vida juntos es que deben ser totalmente honestos con su forma de pensar, evitar especular que todo sigue como era antes, abriendo los ojos, dándose cuenta que la vida sigue, que es una nueva etapa que no va a ser fácil de superar, pero que vale la pena. Bueno, queridas amigas, hoy tendremos un programa muy testimonial. Una pareja llena de la presencia de Dios y una pareja también convencida que Dios está en medio de ellos van a compartir hoy su testimonio. Ellos son Mónica Fernández y Giovanni Chacón. Mónica, hola. Bienvenida, ¿cómo has estado? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación a este excelente programa, a todos ustedes que nos están acompañando desde sus casas, a nuestras familias, a nuestros amigos y a todas las personas que están llenas de Dios. Qué bien. Giovanni, bienvenido a Punto Cadeneta y Cruz. Muchísimas gracias por tu invitación, de verdad un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento. Y pues nada, estamos aquí para contar lo que Dios quiere que digamos. Qué bien. Bueno, ¿cuántos años de matrimonio, Giovanni? En la primera oportunidad, ¿sí? Contaríamos 18 años de casados. Sí. De matrimonio. Decir. Qué bien. ¿Y tú estás dedicado en este momento que yo? Yo en este momento, afortunadamente Dios me dio la bendición de trabajar en lo que estudié. Sí. Y trabajo en postproducción en una empresa de televisión. Esto también me permite hacer música. Sí. Yo tengo un estudio de grabación y adicionalmente también Dios me da la bendición de tocar con un gran ministerio de música que se llama Génesis. Qué bien. Bueno, a quien enviamos también un saludo. Un saludo muy especial. Grandísimo, los amo mucho. Qué bien. ¿Y Mónica, en este momento? Bueno, yo estudié enfermería y trabajo en una entidad de salud. Sí. Y en este momento, pues, trabajando, también atendiendo mi casa, retomando cosas de la familia, del hogar. Sí. En eso estoy en este momento. Qué bien. Bueno, el tema del día de hoy, reconstruyendo una vida matrimonial. ¿Ustedes creen que en un matrimonio es normal de pronto vivir crisis? Absolutamente cierto. Sí. Nada es perfecto en la vida y hay tropiezos, hay caídas, pero asimismo, si estamos con Dios, Él nos ayuda a levantarnos.
pronto es el saber afrontar esa situación, ¿no? Porque igual cuando nosotros nos casamos llenos de sueños, con muchas expectativas, estamos, en el caso de nosotras las mujeres decimos, no, nos casamos, conseguimos ese príncipe azul, y yo recuerdo precisamente el día de mi matrimonio, tu mami nos decía, bueno, Doris, ese príncipe azul de pronto un día va a cambiar de color, pero adelante, porque pues ahí estamos precisamente nosotros para apoyarnos, para salir adelante. Yo pienso que es la importancia de saber cómo vamos nosotros a afrontar esas crisis. Sabemos que de pronto las crisis dentro del matrimonio no es fácil, ¿sí? No es fácil, pero es tener, yo pienso que cuando está Dios en medio de nosotros, Él nos da también esa sabiduría. ¿Que nos equivocamos nosotros? Sí, porque a veces nosotros también como que tomamos la vía fácil, ¿verdad? Y de pronto dice, esto no va a cambiar. Bueno, ya vamos a hablar de todo cuánto influyen los amigos también en la vida matrimonial. Pero, ¿cuál sería la manera pues sabia, Giovanni, de poder afrontar una crisis dentro del matrimonio? Yo creo que lo primero es, si uno no está envuelto en un contexto de Dios, saberse rodear de gente sensata. Eso es muy importante, pues porque en ese momento uno lo primero que hace es buscar consejo. Sí. Y entonces muchas personas que no tienen la sensatez suficiente van a decirte cosas como que no, pare, es suficiente, no se aguante eso, váyase, cualquier otra cosa. Pero si hay alrededor gente sensata, lo más posible es que te digan, piénselo, haga lo humanamente posible para esforzarse o espere un poco, tal vez pase la tempestad más adelante. Si hay un contexto, como te digo, fuera de nuestra creencia, sí, estamos envueltos en esta creencia, entonces lo mejor de todo sería tener la posibilidad de pedirle a Dios mucha ayuda, muy a pesar de que incluso un no también es una respuesta de Dios, un no te separes, sí, ¿no? Estar en un contexto de Dios creo que va a facilitar mucho más, muy a pesar de que a veces uno no entiende la respuesta o quiere la respuesta inmediatamente. En este caso la respuesta demoró 8 años, pero valió la pena, valió la pena. ¿Estuvieran ustedes 8 años? 8 años divorciados, 8 años en los que, como lo manifiesta Giovanni, qué bueno habría sido haberse rodeado en el momento oportuno de las personas que en vez de hundirte te tiendan la mano, pero así es la vida y llega de todo, llega el que dice... Tú no viviste, te casaste joven, no disfrutaste, no aprovechaste, fuiste mamá muy joven, ahora haz esto, haz lo otro, vive, disfruta. Y uno llega un momento en que se equivoca tanto y cae tan bajo que es el momento de decirle, Señor, ya no más, me cansé, toma mi mano, sácame de acá. Y todo eso fue vivirlo 8 años, fue de levantarse, de caerse, levantarse, caerse. Constantemente, pero siempre el colchón que tuve yo, mi familia, que está ahí detrás de estos televisores, apoyándonos porque siempre con su oración, siempre con su deseo de ver este hogar nuevamente en las manos de Dios. Qué bonito. ¿Ustedes tienen hijos? Sí, dos. Dos hijos, dos hermosas, dos niñas. Dos niñas, ajá, bien, ¿no? Hermosas, Juliana Victoria de 17. Wow, y Lina María, y Lina María de 13. Son unas señoritas hermosas. Bueno, siempre nosotros hablamos también de lo que viven los hijos cuando sus padres se separan. Obviamente ellos también sufren, no sufre únicamente la pareja, sino vemos que los hijos también. Las niñas, ¿cómo vivieron ese momento? Bueno, en el momento en que nosotros tomamos la decisión de no va más, que fueron 8 años... Yo me hice cargo de vivir con ellas. Giovanni siempre hacía pues su visita cada 8 días, cada 15, bueno, como tocara hacerlo. Pero como te digo, siempre ellas han estado vinculadas al amor de Dios. Mi mamá, mis hermanos siempre las aferraron a que tuvieran su fe, que fueran fortalecidas. Que no se soltaran de la mano de Dios, que le dieran el apoyo a su mamá, que si la ven llorando la animaran, que a su papá también. Fueron momentos muy difíciles. Juliana tuvo un tinte por ahí de rebeldía como cualquier otra niña, pero realmente pues fue más o menos fácil manejar, no fue tan complicado. Sin embargo, sí vimos afectado el corazón de ellas, lloraban, sí se sentía mucho el dolor y la ausencia de su papá. Qué bien. Y
bueno, ya ustedes toman esa decisión de separarse. ¿Quién toma la decisión y dice esto ya no va más? Wow, esto... que una decisión no fácil. Sí, no, pues imagínate, resulta que gracias a todo lo que se empezó a vivir para llegar a la decisión, yo decidí optar por, porque en ese momento me sentía ya, si se puede decir de esa manera, con una dignidad muy pisoteada. Sí. Entonces dije, no puedo más, no puedo más, y después de una charla tortuosa, angustiosa, muy triste, quedamos en que yo me iba y salí cualquier día, dejé a mis hijas en la casa de mi suegra, no les dije nada más, y me fui para Medellín, a la casa de un sacerdote, Juan Guillermo Gómez Valencia. Él me acogió allá, y creo que esa fue la diferencia, como te decía, entre haberme ido a la casa de un amigo o a la casa de alguien que pudo apoyarme mucho mejor. En este caso decidí, porque Dios es muy grande, irme para la casa de un gran amigo que quiero mucho, y él me acogió allá y me acompañó durante un mes más o menos, que estuve allá como superando esa primera etapa del duelo. Sí. Y luego volví aquí a asumir mi realidad de papá soltero, ¿no? Y tortuosa. Yo sí te confieso que fue difícil para mí, fue muy difícil los primeros años, pues porque yo veía el sufrimiento de mis hijas. Yo lo único que le decía, porque ellas decían que no estaban de acuerdo con algunas cosas de la mamita, y yo lo único que le decía es la mamá, es la mamá, es la mamá, lo único que decía era eso. Pero sufría mucho, mucho. Pero bueno, o sea, tenía que pasar por eso para darme cuenta de otras cosas. Crecí mucho como persona después, y aproveché para ejercer algo mucho mejor profesionalmente, lo cual me da mucho más certeza de sostener a mi familia mucho mejor ahora. Qué bien. Pues bueno, querido Cristovidente, si ustedes tienen preguntas en esta tarde para Joan y para Mónica, se pueden comunicar al 747-0710, opción 3. 747-0710, opción 3. Pero esto será después de esta pequeña pausa. Ya regresamos con todos ustedes. Conoce mi secreto. ¿Sabías que la infidelidad es la principal causa de separación, pero también es el principal fundamento de la reconciliación? Orando con mi familia. Y en este momento de oración queremos elevar una plegaria por todas las familias que están dedicadas también al amor, a la caridad, haciendo obras de bien para tantas personas. Ese apostolado familiar que se abre especialmente a través de un hogar que cree en el Señor y que se vuelve para todos un lugar de experiencia, de bendición, de progreso, de luz, de justicia, de consuelo, de caridad. La palabra caridad es una palabra muy hermosa que se ha inaugurado en el tiempo de la Pascua y que muchas familias realmente la están viviendo como el objetivo, como el centro de su unión familiar. Caridad quiere decir amar al otro como Jesucristo me ama a mí. Y muchos hogares en nuestro país, en diferentes países donde nos siguen realmente, están viviendo en el corazón del Señor, y a través de ahí ejercen ese apostolado del amor, ese apostolado de la caridad, que es un apostolado de cercanía, de bendición, de justicia, de equidad, de consuelo, de compasión, de compañía, de consejo realmente profundo. Y hay un texto de la palabra, pues tantos, pero este que realmente nos puede alimentar a que la familia permanezca realmente anclada en una opción de bien, de caridad. Tomado de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 2 y siguiente. Tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir, y no hagan nada por rivalidad o por vanagloria. Al contrario, que cada uno humildemente estime a los otros como superiores a sí mismos. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien busquen el beneficio de los demás. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvo Cristo Jesús. Por eso queremos alentar a través de nuestra oración para que estas familias que están ejerciendo esa caridad, esa disponibilidad, ese servicio, pues lo sigan haciendo con toda la fuerza, la bendición y el amparo del Señor. Gracias, Señor, porque tenemos hogares consagrados a ti. Gracias porque tenemos padres de familia con sus hijos dedicados al bien,
a mirar al otro, a reconocer la necesidad imperiosa que el otro tiene y de acercarse a ellos a través de su experiencia de hogar para bendecir, para compartir, para acompañar. Gracias por aquellos que visitan a los enfermos amorosamente y le regalan un espacio de tiempo, una sonrisa, una palabra o un silencio reverente donde acompañan sus lágrimas, su malestar o su inquietud. Gracias por aquellos que se dirigen a los más pobres, no para humillarlos, sino para darles la mano y les alivian también con un alimento, con el vestido, con un tiempo, con el techo, porque le reconocen en ello la dignidad del ser humano. Gracias por aquellos que visitan los lugares de prisión, en donde les van a entregar la libertad que viene del Espíritu, porque a través de estas familias misioneras y apostólicas llega también el consuelo a aquellos que han perdido la libertad y ellos les llevan la libertad de los hijos de Dios. Gracias, Señor, por aquellos que asisten a hogares que están rotos, fraccionados y tristes por separación, por muertes, porque se han dividido en enemistad y llegan a ellos con una palabra de reconciliación y de amparo. Gracias porque existen hogares caritativos, hogares de bien, hogares que están haciendo que en nuestra sociedad aparezcan núcleos y familias que realmente crezcan profundamente en la solidaridad, en la justicia y en la bendición. Gracias, Señor, por esos padres de familia que con sus hijos están haciendo de esos hogares talleres de formación en la fe, en la verdad, en la justicia, en el progreso, para que hagamos de este mundo un mundo que se parezca a tu misión, a tu pasión y a tu corazón. Este mundo que sea el reino tuyo. Amén, Padre Mauricio, muchísimas gracias por esta oración que acaba de hacer, por las familias colombianas, por todas aquellas personas también que entregan su vida a este servicio. Una vez más, Padre, muchísimas gracias. Reconstruyendo una vida matrimonial, ese es nuestro tema hoy en Punto Caliente y Cruz para aquellas personas que en este momento llegan a nuestra sintonía. Y ya tenemos una llamada, nos está llamando una amiga cristovidente. Olga, buenas tardes. Olga. Aló, buenas tardes. Hola, Olguita, bienvenida a Punto Caliente y Cruz. Gracias. ¿Cómo estás? Olga, ¿me haces un favor? Señora. Mujer, ¿le bajas todo el volumen al televisor y nos escuchas únicamente por el teléfono? Olga. Bueno, creo que Olga ya va. 5, 4, 3, 2, ya. Bueno, yo se la preguntaré. Olguita, te voy a pedir otro favor, yo pido muchos favores. ¿Te puedes volver a comunicar nuevamente con nosotros? Porque no te estamos escuchando muy bien y para nosotros es supremamente importante lo que tú nos quieres compartir. Entonces, nuevamente, 747-0710, opción 3. Espero tu llamada, Olga. Y bueno, mientras tanto recibimos entonces a Esperanza. Esperanza, buenas tardes. Esperanza. Buenas tardes. Esperanza, buenas tardes. Bienvenida a Punto Cadeneta y Cruz. Gracias. ¿Cómo has estado? Bueno, mirando el programa y pues la verdad, una situación que estoy en este momento pasando. Sí. Llevo más o menos 4 años de separada. Y pues en el caso de mi esposo, él se salió y se fue a vivir con otra mujer, sí. Mucho más joven que él. Él tiene más o menos 47 años y esta mujer tiene como unos 23 años. Ellos tuvieron como a los 2 años un hijo y hace la semana pasada, el jueves exactamente, me enteré nuevamente que ella está, o sea, que están esperando otro hijo y para mis hijos fue muy doloroso esto, para mí también, y como que son cosas que uno no puede superar. Sí. Son cosas que uno dice, ¿por qué? Porque me acogí tanto a Dios y yo le pedía que él volviera a la casa, con mis hijos a veces orábamos. Mis hijos a veces rechazaban, que no querían orar, y ha sido doloroso, o sea, volver a saber que él está esperando un hijo con esa mujer es bien doloroso, y uno dice, bueno, aquí ya se acabó todo, ya no hay nada, ya no sigo luchando, ya no sigo esperando, ya no quiero orar, no quiero seguir en esto, y es como
como querer botar todo y alejarme. Pero o sea, lo que yo digo de esta pareja que está aquí en el programa, sí, pues no sé, me parece algo bonito y esa es la esperanza que uno en algún momento no quiere. Sí. Era como eso, querer expresar mi dolor, pero también que de pronto en medio de eso hay una esperanza. Claro que sí. Qué bien, Esperancita, muchísimas gracias por tu llamada. Sentimos también ese dolor que tú estás viviendo y ya más adelante vamos a hacer una oración muy, muy especial por todas aquellas parejas, por aquellas personas también que en este momento están viviendo la separación y también aquellas que piensan separarse, tomar esta decisión. Una vez más, Esperanza, gracias y te envío un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Bueno, nos está llamando otra amiga, Graciela. Graciela, buenas tardes. Graciela. Graciela. Buenas tardes. Hola, Graciela, buenas tardes. Bien, sí, señora. Vea, yo hace 2 meses he estado con un problema. Mi esposo empezó a tratarme mal en la casa. Hace un mes me dijo que tenía una mujer que se iba a ir a vivir con ella. Sí. Me estuvo presionando por días para que vendiera las cosas que teníamos, para que le diera la plata, que para comprarle apartamento a la amiga. Me negué totalmente y me quedé en la casa, se llevó una de mis hijas, tengo 3 hijos, una está en Bogotá y me ha puesto los hijos en contra mía, solo me quedé con una niña. Sí. Y esto ha sido una apertura grande, no sé qué pueda pasar más adelante, no sé ustedes qué me puedan aconsejar. Claro que sí, Gracielita. Mujer, muchísimas gracias por tu llamada. Y bueno, tenemos otra amiga que nos está llamando en este momento. Sí, buenas tardes, Elena. Elena, ¿aló? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo has estado, Elena? Bien, gracias. Me alegra muchísimo. ¿Qué nos quieres compartir? A ver, yo estoy en este momento hablando de separación con mi esposo. Sí. Resulta que desde hace... Nosotros llevamos 18 años de casados. Hace 10 años tuvimos muchos problemas con nuestros hijos por maltrato de parte mía hacia ellos y comenzaron muchos problemas. Él aguantó 10 años y ya me dijo que no, que él ya realmente no me quería, que él no quería tener nada, absolutamente nada conmigo, y ya estamos en proceso de separación. Todavía vivimos los dos, pero cada cual cuarto separado. Yo no sé si podrá tener esto algo que pueda salvarlo, no sé. Ok, Elena. No sé si habrá alguna opción. Tranquila, mujer. Elena, gracias por tu llamada y gracias también por abrir tu corazón. Bueno, ¿qué les podemos decir a estas tres amigas, Mónica y Joanny, que nos han llamado, que nos han compartido? Esperanza, Graciela. Wow. Sí, yo quisiera invitar a las tres, con todo respeto, no soy quien, simplemente a partir de lo que yo he vivido, a que se tomen el tiempo suficiente para perdonar. Creo que es lo primero. Honestamente, creo mucho en la necesidad de perdonar y de perdonarse. Es decir, hay cosas en el matrimonio, en las relaciones de pareja, que uno tiene que reconocer su 50% del error. Sí. Es decir, esto no es culpa de alguien que consiguió otra persona, ni de ella que es muy brusca con los hijos, ni de ella que no se arregla o él que nunca llega. Creo que hay una combinación, una corresponsabilidad en la crisis. Entonces, a partir de tomarse tiempo para evaluar cuál es mi cuota de error, pedir perdón por eso, yo creo que es muy importante, pedir perdón y perdonarse. Eso, creo que es muy importante que se saquen el tiempo para perdonarse. Va a doler mucho, pero es importante porque ustedes van a ser las que van a seguir ganando. Es muy importante que se perdone. Segundo, entiendan que, bueno, el primer caso que escuchamos es una realidad muy difícil, de la cual yo creo que a partir del perdón que se logre, perdón para usted como mujer, como mamá, y perdonar a esa persona que ya no está con usted, usted va a poder entender más adelante que el propósito de Dios para con usted en ese momento es otro, y que va, más adelante usted va a entender por qué ya no está el papá de sus hijos acompañándole. Uh-huh. En los otros casos, pues creo que básicamente pasa por el perdón, o sea, perdonarse y perdonar, y a partir de eso empezar a conversar sobre la realidad, en qué momento se falló, y si hay posibilidades todavía de rehacer, bien, si no, pues lastimosamente creo que ya hay otra clase de connotaciones con las cuales uno no puede
entrar a pelear y no quiero juzgar nada de eso, sí. Simplemente son otras connotaciones como otros hijos, sí. Y otras realidades que son difíciles de manejar. En este caso yo quisiera quedarme radicalmente con el perdón. Básicamente eso funciona más a tiempo largo para lograr más adelante un acercamiento con el papá de los hijos, ¿sí? Como que bueno, o sea, usted no está aquí, está bien, pero usted sigue siendo el papá de sus hijos, venga, visítelos o vaya, invítelos a alguna parte, tenga una buena relación con ellos, le prometo que aquí no se va a hablar más de usted, simplemente tenga en cuenta que usted y yo tenemos unos hijos. Yo creo que eso podría funcionar por cuando ahora. Cuando perdonamos, nosotros podemos ver mejor las cosas, ¿verdad? Sí. Claro que cuando sí. Estamos llenas de dolor, de rencor, de resentimiento, pues es un poco difícil. Mónica, ¿qué decirle a estas tres mujeres que nos han llamado difícil. Y que han abierto su corazón? Muy doloroso escucharlas con ustedes, mi oración, con ustedes y con todas las personas que quisieran comunicarse con nosotros y poner a los pies de Dios en oración su situación de pareja. Bueno, ¿qué les puedo decir? Para mí, estar aquí sentada al lado de Giovanni es un milagro de Dios. Totalmente es un regalo del cielo porque, como dice más de una persona, yo jamás me imaginé volver con mi exmarido. No estaba dentro de mis planes ni dentro de mis proyectos. Tampoco podemos esperar a que pisoteen nuestra dignidad. Sí. Eso sí, no hay que permitirlo, muchísimo menos que nos agredan físicamente, verbalmente, que pasen por encima de nuestros hijos. Jamás lo viví con Giovanni. Sí tuvimos unos momentos de agresión, por lo mismo decidimos separarnos, pero es ahí donde toca hacer el pare, ¿sí? Donde toca poner el stop y decir, bueno, ¿aquí qué tengo que hacer? Yo tengo que tomar un paso a la derecha y dejarle el camino libre. Si ya hay otros hijos, ya hay otras personas, no ha sido falta de oración, simplemente es esa otra persona quien se está perdiendo de lo valioso que es usted, de lo valiosa que es usted, del regalo tan maravilloso que fue usted en el momento del matrimonio. No lo valoró, no se dé más látigo ni más golpes en la espalda, sencillamente póngalo en manos de Dios y que se vaya en paz. No más. Yo creo que uno no puede ir con ese rencor, ese dolor, porque de lo que uno tiene acá es lo que le transmite a sus hijos. Entonces, es estar mucho en paz, es saber que uno hizo hasta lo último y lo que más tenía a la mano por hacer, y que desafortunadamente el otro no lo captó, no hizo bien la recepción de los mensajes que uno le manda, y pues bueno, así quedó. Ese es el mensaje que les mando a nuestras amigas. Y bueno, nos está llamando otra amiga. Mónica, buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola. Bendecida por el Señor, gracias. Amén, nos alegra muchísimo. Mujer, ¿qué nos quieres compartir? Bueno, pues ya he compartido con ustedes, más de mucho tiempo no podía llamar, pero tengo una situación parecida a las personas que han llamado. Sí. Y resulta que a mí el problema es, bueno, ella empezó su proceso de perdón, he venido haciendo oración, reconociendo mi culpa también, porque uno tiene momentos de soberbia, de que, ¿por qué está pasando esto si yo soy buena? O sea, creerse no es bueno, ¿no? Sí. Y ya, aunque ha hecho heridas, siempre yo estoy empezando, ya también el Señor me ha mostrado pedirle perdón a mi esposo por detalles, porque uno también es infiel, no solamente acostándose con otro, ni pensando en otra persona, sino también en momentos de que ellos llegan cansados y uno está de mal genio porque está encerrado, porque está sin trabajo, porque uno se ha dedicado al hogar, uno se siente a veces que lo han desplazado porque ha dejado de estudiar y todo eso por dedicarse al hogar, y ellos en sus partidos, en sus cosas, entonces uno empieza como a atacar silenciosamente, atacar de otra manera, con miradas, sirviendo mal la comida, y con detalles, Dios le va mostrando a uno, y lo que ellos están diciéndole, el perdón, yo empecé a perdonar, pero el problema mío ahora es mi hija mayor. Yo tengo un bebé de 18 meses, y mi niña de 13 años, y ella está pero furiosa con el papá, y ella me dice, usted es lambona, tonta, aterrice, entiendan, ¿para qué ora tanto si él no va a volver? Cosas así. Entonces ella está con el corazón demasiado herido. Claro. Yo le digo, mami, ¿a mí qué me importa que ese señor no venga? Pues que no venga, si no viene mejor. Y mi mujer, pero yo sé que ya está, porque él fue un buen papá, excelente papá. Él está saliendo con otra persona. La familia de Héctor nos dio la espalda.
Y entonces, claro, ella siente rabia contra el abuelo, contra la abuela, que fue la que lo recibió en la casa, y pues lavándole la ropa, dejando que su hijo se fuera, pues mejor, sí. O sea, no obligándolo a que se fuera con la otra, pero pues ella sí le abrió el espacio de que venga mi hijito, pobrecito. Sí. Entonces, en vez de decirle, hijo, pendiente de sus hijos, hicieron lo contrario, todo el mundo hizo lo contrario, pues yo no le echo la culpa a ellos, yo los bendigo, y he empezado a orar mucho por ellos. Sí. He sentido una paz en mi corazón porque me ha acercado demasiado a Jesús. Qué y él bien. Me ha sanado, yo siento que él me ha sanado, pero entonces estoy triste por mi hija. Claro que sí. Mónica, muchísimas gracias por tu llamada. Sí, es definitivamente esa sanación, nosotros únicamente la vamos a encontrar en Jesús. Y así como, Mónica, así como Jesús ha sanado tu corazón y continúa sanando tu corazón, yo soy una convencida que Él también, Dios quiere sanar el corazón de tu hija. Todo okay. Esto es un proceso, esto no es de la noche a la mañana. Todo este, el perdón es también ese proceso. Poco a poco nosotros vamos comprendiendo más ese propósito que Dios tiene también para cada uno de nosotros y con nuestra pareja. Queridos cristovidentes, queremos que ustedes continúen comunicándose con nosotros al 747-0710, pero por el momento nosotros hacemos una pausa y ya regresamos. ¿Sabías que? Perdonar no es olvidar, sino recordar sin rencor. Te regreso con todos ustedes, queridos cristovidentes, y bueno, nosotros continuamos con estos invitados tan especiales que hoy están compartiendo también ese testimonio de vida. De pronto, estando muy atentos a las llamadas que nos hacían nuestras amigas cristovidentes en esta tarde, vemos que en una separación hay una cantidad de sentimientos, hay rabia, hay resentimiento, hay una ira, hay soledad también, hay mucha tristeza. ¿Ustedes experimentaron alguno de estos sentimientos? ¿Cómo se afronta esta situación? ¿Se busca ahí como aquel refugio que de pronto puede estar, como lo compartía nuestra amiga Mónica, su refugio ha sido Jesús, pero no sé si de pronto otras personas optan por otro refugio, Mónica? Sí, equivocadamente uno en una situación como esta tiene rabia, tiene miedos, tiene bueno, esa actitud de no me importa, yo puedo sola, sí, que se viene el mundo y yo puedo con él. Y sí, uno se estrella con personas que, yo digo, bueno, son coincidencias, Dios la puso también en mi camino y de eso también aprendí para no quedarme ahí, ¿no? Conocí a alguien, con una persona con la que duré una relación de pareja de 3 años, sí. Tortuosísima para mi familia, tortuosísima para mis hijas, pero yo estaba feliz porque hice lo que quise, seguía los consejos de mucha gente de viva, goce, baile, fume, beba. Yo cantaba en un ministerio de música, no sé si lo conocen, Jalel, pertenecía a él muchísimos años, me retiré, no volví a cantar. Bueno, mira cómo son las cosas, yo, mi escudo, mi Dios estaba por ahí guardadito, pero me escudé en otras cosas y me equivoqué, me caí, me golpeé muy duro. Pero hoy en día le doy gracias a Dios por haberme puesto esa experiencia tan complicada y tan difícil en mi vida, porque tuve las agallas de decirle no más, no más me lastimas, no más me haces daño. Y fue debido a esa ruptura que un mes después, caminando por el conjunto en el que vivo, me encontré con Giovanni y le dije, oiga, ¿qué hubo? ¿Nos tomamos un tinto? Vea que estoy en una depresión. Y yo, ni amigos, como de solamente cada 15 días, ¿qué hubo las niñas? Mira aquí sus hijas, bueno. Y fue así como nos volvimos a conquistar. ¿Quién tomó la decisión en ese momento? Yo hace rato le preguntaba a Giovanni. Pues Mónica. Fue así. Yo estaba en una depresión muy, muy difícil. Porque esta persona con la que yo estaba me lastimó muchísimo. Muchísimo. Y yo dije, este es el hombre de mi vida, pero no importa. Si me pisotea, no importa. Yo lo amo así. Bueno, extrañísimas actitudes por las que tuve que vivir. De las que aprendí y hoy soy muy feliz diciéndolo sin pena. Y un día me encontré a Giovanni así como te cuento y nos fuimos a tomar un café, fuimos a hablar, lloré con él, le conté absolutamente todo, sí. Él lo conocía, mis hijas también se lo mostraban, bueno, en fin, y fue así como nos empezamos a nuevamente, y tomaron acercar. La decisión, no, eso duró un tiempito de largo. Conquista nuevamente. Sí, como imagino. De ponerlo en la mesa, no, eso duró, eso se demoró. Sí. Pero sí fuimos muy amigos en ese momento de yo te escucho, de cuenta conmigo, cuenta con mi oración,
ahí no habíamos pensado nada para la familia, nada para nosotros. Fue Dios sanando heridas, fue Dios cerrando capítulos, sellando los libros y abriendo una nueva historia. Una nueva historia. Tomaron ustedes la decisión de decir nuevamente, vamos a empezar y es con Dios. Sí, así de claro. O sea, nosotros, como te cuenta Mónica, estuvimos en un proceso en el cual empezamos a decidir cosas y la pregunta cada vez que nos veíamos era, ¿qué es negociable y qué no? ¿Qué es negociable y qué no? Ah, mira la fotito tan bella. Sí, yo era un poco más mechudo. Un poquito. ¿Esto es hace cuánto? Esto fue en abril 16 del año pasado, del 2011. Ustedes están en plena luna de miel. Exacto, sí, nosotros decidimos hacer una renovación de nuestros votos matrimoniales. Las hicimos hace un año, o sea que en efecto llevamos un año y un mes casados. Sí. Porque hemos empezado una nueva historia. Todo nuestro pasado ha quedado atrás, en un baúl. Lo único que tenemos del pasado son nuestras hijas. Cero recuerdos, cero rencores, cero heridas. Divino. Eso se quedó atrás. Sí, de hecho, no sé si ahorita van a poner una foto en la cual nos vemos uno diciéndole al otro a qué se compromete. O sea, sí. Nuestros votos fueron redactados por cada quien y estamos diciendo lo que dijo Mónica al principio, es primero que todo el pasado ya no existe. O sea, sí, ya no podemos contar con eso porque es abrir un pasado que no necesitamos cargar. Es un costal de cosas que no necesitamos aquí, así que se fue y bien lejos. Ahí estoy yo leyendo mi parte, por ejemplo. Y bueno, ¿y tus hijas? ¿Cómo asumieron ellas esta noticia? Bueno, nosotros inicialmente lo hicimos muy de los dos, ni la familia lo sabía. Aún así le cambia la cara porque de hecho mis hermanas y mi mamá me decían, pero quedo muy contentica, pero lejos ellas de pensar que realmente yo estaba contenta porque el Señor estaba sanando mi corazón y estaba sanando mi hogar y lo estaba disponiendo para que diera un nuevo fruto. Entonces, sí, fue muy bonito y pues, qué hermoso sellar ese momento con esa renovación. Claro que sí, no, y es que además, mira, independientemente a la manera en la cual tú celebres tu fe dentro de la Iglesia Católica, nosotros pertenecemos al movimiento de la renovación. Sí. Y es ahí donde yo he empezado a entender muchas cosas, como que Dios te habla por todas las cosas que tú quieras. Yo soy amante de leer versículos de la Biblia de vez en cuando. Y siempre Dios me ponía las cosas como esto te pasó por no obedecerme. Sí. Y, o sea, yo entendí, por ejemplo, mi proceso de soledad con ese versículo, que estaba viviendo algo que Dios quería para mí, por ejemplo. Luego me dijo, ya pasaste el Jordán, ahora te voy a dar la tierra, toda la tierra que tú pises y la pides en mi nombre te la voy a dar. Y cosas por el estilo, y empecé a ver que las promesas de Dios para ese momento se fueron cumpliendo uno a una en su tiempo. O sea, él estaba poniéndome primero que perdonara. Sí. Luego que reconstruyera él mi corazón, sí. Que yo dejara que él hiciera su obra y luego él le va a hacer el resto. Y a partir de haberlo dejado, porque fue realmente difícil para mí decir, bueno, hágalo, sí, o sea, ok, yo ya no puedo, hágalo usted. Yo tuve un momento de tanta tristeza que le dije, ok, acepto que lo hagas tú. Yo ya no puedo por mis fuerzas, esta mujer no va a volver. Está bien, si se va, que se vaya, pero quiero estar bien. Sí. En ese momento Dios hizo su obra durante 8 años. Mira, demoró 8 años, un tiempo. Son tus hijas. Sí, ellas son mis hijas. El padre Javier Rivera también. Javier Rivera fue el que nos ayudó a celebrar ese hermoso día. Qué hermoso ese momento. Sí, sí, muy hermoso. Y pues sí, eso fue lo que nos pasó. Que yo, definitivamente, mi parte en particular, yo abrí mi corazón en selva que Dios obrara y lo hizo. Y lo sigue haciendo. O sea, creo que la obediencia genera bendición. Así es, en mi caso. Hay que ser obedientes. Sí, sí. Hay que ser obedientes. Pues bueno, nosotros quisiéramos continuar, porque yo sé que hay muchísimo más detrás de todo esto, pero lo principal es que definitivamente en esta reconciliación, detrás de todo lo que se vivió y todo esto, hubo oración, muchísima oración. Y esto es posible, queridas amigas, porque se clamó la presencia de Dios. Así fue. Porque hubo también detrás de ellos, me imagino, a sus padres, muchas amigos personas también, haciendo muchísima oración. Y hoy se ven los resultados. Pero mira que la oración, discúlpame, te interrumpo, no fue Dios, haz que vuelva, sino Dios, haz tu voluntad. Uh-huh. Es sí. Eso. O sea, si la voluntad de Dios es que yo vuelva con Mónica, así será.
pero si los caminos de Dios son otros, pues simplemente Él hará su voluntad. Entonces lo que eso vi es lo que mis amigos... Eso es lo importante, sí, lo importante es tener un corazón nuevo. Y que yo esté dispuesta a hacer lo que Dios quiere para mí. Exacto. Un corazón nuevo. Y bueno, para que nuestro corazón, ese corazón de pronto de piedra que muchas veces nosotros tenemos, se convierta en ese corazón de carne, es necesario que la palabra de Dios sea plantada allí. Por eso los invito para que vayamos a Palabra Sagrada. Palabra Sagrada. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimiento de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Colosenses 3. Pues la palabra de Dios viene a sellar también este momento y sí, ella nos entrega esa gran conclusión. ¿A qué nos invita hoy? A que nosotros seamos revestidos de compasión, de bondad, de humildad, mansedumbre y paciencia. A eso nos invita Dios. Dios nos invita también hoy en su palabra a que nosotros busquemos el perdón. Perdonar no es fácil, queridas amigas, queridos amigos, no es fácil, pero tenemos que tener algo claro y es que el perdón es una decisión. Tú decides en este momento si clamas la presencia de Dios y le dices al Señor que Él te libere de aquel resentimiento, de aquella rabia que puedas estar viviendo, de aquella tristeza y de aquella soledad. Recuerda hoy Colosenses 3, a eso nos invita hoy Dios, a que nos revistamos sobre todo del amor de Dios. Bueno, en esta tarde queremos poner en los pies de Dios y en manos del Señor los corazones de cada una de las personas que se encuentren ahí acompañándonos, que se encuentren en medio del dolor que genera una ruptura, una situación como esta. Hoy quiero orar por los hijos de cada uno de ustedes, por sus corazones, por sus sueños, por sus anhelos, porque para Dios no hay nada imposible. Dispongan su corazón. Pídale al Señor que haga su voluntad, no la suya. No pelee con sus fuerzas. El Señor pelea sus batallas, déjeselas todas a Él. Los voy a invitar a que, si pueden, ahí donde se encuentren, cierren un segundo sus ojos, vamos a regalarle una de nuestras canciones, de las que hace muchos, muchos años no cantamos, pero lo vamos a hacer con todo el amor. Nosotros nos comprometemos a cumplir nuestra historia de amor. Usted sí tiene la oportunidad de volver a su hogar, al amor primero, volver a Dios, a su hogar, enamórelo, enamore a su esposo, enamórese en su hogar y comprométase para ser feliz. Bien, amén, amén y amén. Amén. Joana y Mónica, muchísimas gracias por compartir ese testimonio tan precioso. A todos ustedes, queridos cristovidentes, gracias. Una vez más ustedes nos dejan entrar a sus hogares y recuerden algo, con Dios todo es posible. Lo llevamos en nuestro corazón y recuerden que mañana tenemos una cita a las 2 de la tarde en punto Cadeneta y Cruz. Bendiciones. ¿Sabías que...?
Es importante buscar la ayuda de amigos y familiares, porque puedes necesitar la palabra de un tercero. Careneta y Cruz.